7 de la noche con 24 minutos y vámonos rápidamente con el maestro Alan García. Él es criminólogo de profesión y nos va a leer algo muy importante. Nos va a dar su punto de vista sobre la muerte del normalista Yankee Rotán en Guerrero. ¿Cómo estás, Alan? Muy buena noche. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia de Imagen Multicast. Hace unos días fuimos testigos de un evento más de violencia entre el gobierno mexicano y la normal rural de Ayotzinapa. Fue aquel jueves 7 de marzo cuando en un punto de revisión de vehículos en Chilpancingo, policías estatales accionaron sus armas en contra de una camioneta en la que viajaban al menos 3 estudiantes de la normal, causando la muerte de uno de ellos inmediatamente. Pronto surgieron versiones encontradas. Por un lado, las autoridades comunicaron que se trató de un enfrentamiento en contra de delincuentes que viajaban en un vehículo con reporte de robo. Por otro lado, los familiares de los estudiantes y diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la policía había cometido abuso de autoridad en contra de dichos estudiantes, que ni eran delincuentes, ni viajaban en un vehículo con reporte de robo y tampoco traían consigo armas de fuego. Con el pasar de los días y el avance de las investigaciones, hoy sabemos que en efecto se trató de un caso más de violaciones graves a derechos humanos perpetrado por el Estado mexicano en contra de uno de los sectores de la población más vulnerados. ¿Qué lecturas hacer ante este lamentable acontecimiento? La primera de ellas es de carácter histórico y contextual, pues no se trata de un evento aislado, sino de una cadena de procesos que han constituido lo que yo llamo una circularidad acumulativa de violencias, desde las constantes violaciones graves a derechos humanos, económicos, sociales y culturales que sufrieron miles de habitantes de Guerrero desde el Porfiriato hasta prácticamente el derribo hace unos días también de una de las puertas de Palacio Nacional por parte de manifestantes en apoyo a Ayotzinapa, pasando por la guerra de guerrillas en los años 70, el plan Telaraña del Estado mexicano que eliminó a los gavillas, la represión policial a estudiantes en 2007 de la normal, el asesinato también de estudiantes de la normal en 2011, por supuesto la desaparición de estudiantes en 2014, los 43 estudiantes desaparecidos y todo lo que ha devenido de ese caso, ¿no? La falsa construcción histórica en 2016, la negación por parte del ejército de entregar información clave, las promesas de este gobierno, en fin. Una segunda lectura tiene que ver con el uso excesivo de la fuerza policial. A pesar de que México ya cuenta con un protocolo, con una ley, el índice de letalidad policial se ha acrecentado en los últimos años. Esto debido a diferentes factores como son los psicológicos, un mal reclutamiento del personal, los políticos, ¿no? La politización de la policía para eliminar problemas sociales, los situacionales como es la demonización de sectores como los estudiantes de Ayotzinapa, organizacionales, muchos policías no tienen capacitación en la materia. Y finalmente, es de destacar la manipulación de la verdad en este preciso caso. Por un lado, no se cumplió con la cadena de custodia al alterar el lugar de los hechos, sembrando indicios por parte de la policía y de los militares, reteniendo más tiempo de lo debido a los estudiantes. Y por otro, la versión policial de que los estudiantes son delincuentes simplemente refuerza la criminalización histórica de las juventudes de Ayotzinapa como una práctica evidente de discriminación sistemática. Sin duda, Raúl, un conflicto de más de 100 años que si no se toman cartas en el asunto es probable que escale aún todavía más, convirtiéndose en una bomba de tiempo para la gobernabilidad del país. Muchas gracias y saludos. Gracias, mi querido Alan García, por este análisis que nos hace. Muchísimas gracias.